Bueno, 21 nuevos casos en total se registran en la provincia de Santa Fe, pacientes que tienen coronavirus, 226 en total. ¿Dónde se detectaron esos casos? Bombal, Rosario, Zavalla, Melincué, Granadero, Baigorria, Santa Isabel, Villa Constitución y aquí en Santa Fe, uno que se confirmó ayer. Se trata de la esposa del empleado del supermercado que trabaja en la sucursal de Guadalupe, que había dado positivo, se había confirmado el día sábado. Bueno, ellos dos están aislados, la pareja, al igual que algunos contactos más estrechos de los más cercanos a la familia, 7 personas en total, y lo que hacen las autoridades ahora es investigar cuáles son las vías de contagio. Toda esa situación desencadenó que el plan Detectar hoy se desarrolle en el edificio donde habita la pareja. Así llegaban esta mañana los integrantes del equipo de salud de la cartera sanitaria al edificio de Primero de Mayo al 1900, donde viven las personas que dieron positivo de COVID-19. El operativo testeo es un complemento de la investigación epidemiológica sobre los últimos casos. El plan Detectar es lo mismo que se viene realizando hace ya 50 días en la ciudad de Santa Fe. Lo que vamos a hacer en el edificio es similar a lo que se ha realizado ya en 50 barrios de Santa Fe y alrededores. Es un complemento de todas las acciones de contención de los casos positivos que hay en la ciudad, que eso en realidad se hace desde la Dirección de Epidemiología y el 0800. Siempre que hay un caso positivo se hace toda la investigación epidemiológica que corresponde, se buscan todos los contactos, se aísla a todos los contactos, se hisopa en caso de haber contactos que estén sintomáticos o que hayan sido sospechosos, y se realiza la contención del brote. Lo que hace el plan Detectar es buscar en la comunidad que no ha tenido contacto estrecho con estas personas posibles casos sintomáticos para evaluar la posibilidad de que haya una transmisión a nivel comunitario, que hasta ahora en todas las etapas del plan Detectar que se han realizado en la ciudad de Santa Fe han sido negativas. Recordamos que el hombre de unos 40 años que trabaja en el supermercado, ahora cerrado, de la zona de Guadalupe, había estado en contacto con el caso anterior de coronavirus, que a su vez había visitado la ciudad de Paraná. El doctor Campi aclaró que solo se realiza el hisopado a los integrantes del consorcio que presenten algún tipo de síntoma compatible con la enfermedad. No corresponde el hisopado de todo el edificio, porque hisopar a una persona que está asintomática tiene muy bajo rédito diagnóstico, lo más probable es que sea negativo, y eso no implica que quien ha sido contacto de un paciente infectado tiene que igual hacer el aislamiento. ¿Cuántas son las personas que van a visitar hoy? Se va a hacer el relevamiento de todo el edificio. Hay 3 remiseros que sabemos que están aislados por este último caso que se ha confirmado. ¿A esas personas ya se las va a hisopar directamente o cómo se va a proceder? En ningún contacto de ninguna persona, si cualquiera de nosotros estuviera en contacto con un paciente COVID positivo, no tenemos indicación de hacer un hisopado. Lo que hay que hacer es el aislamiento preventivo por 14 días y evaluar aparición de síntomas. Si algún paciente está en contacto con un caso positivo, desarrolla algún síntoma, aunque sea oligosintomático, es decir, tiene un poco de fiebre o solamente fiebre o algo de dolor de garganta y no mucho más, aunque no configure un caso sospechoso por definición, se lo hisopa. Entonces, en todos los casos de contactos de casos positivos, lo que se indica es el aislamiento y se hace un monitoreo diario telefónico desde el 0800 evaluando aparición de síntomas.